La entrevista. Bueno, pues fíjense bien, ya iniciamos aquí en la zona metropolitana el marco de la FIL. Entonces, es bien importante que sepan que vamos a tener grandes invitados aquí en Arriba Corazones para presentar sus libros. Los escritores estarán también acompañando el programa de Arriba Corazones. Y hoy, este día, está con nosotros Carla Gascón, escritora y artista, que viene a darnos a conocer su libro. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa tuyo, que la verdad es que con el nombre simplemente de Arriba Corazones, pues es un placer estar aquí. Me da mucho gusto que estés aquí, que vengas a presentarnos. ¿Es tu primer libro? Es el segundo libro. ¿Segundo libro? Es mi primera novela. Uh-huh. Y bueno, pues es un libro que trata sobre la muerte de una persona que tiene que revivir toda su vida para saber por qué ha llegado hasta allá. Uh-huh. ¿Este libro que estamos viendo, que estamos observando, es tu segundo libro? Así es. ¿Sí? Sí, el primero fue un libro de autoayuda. Este es toda una aventura, todo un enigma, toda una extraordinaria fase de encuentros entre sentimientos y sensaciones para el lector, porque es un libro que he realizado con todo el cariño, con todo el amor del mundo, y que me ha costado 2 años de realmente sufrimiento. ¿Por qué? Platícame de porque todo eso. Porque es importante. Es un libro que, como digo, trata sobre la muerte, sobre el nacimiento, y en la vida de los seres humanos hay dos cosas que vienen acompañadas de sufrimiento, y son precisamente el nacimiento y la muerte. No hay nadie que nazca sin sufrir, ni nadie que muera queriendo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me ha tocado entrar en un proceso muy complicado de mi vida y aproveché para escribir toda esta historia, que cada persona de las que la lee, de verdad, lo único que me dicen son cosas maravillosas, pero sobre todo que lloran, ríen, se emocionan, se enfadan, y eso es lo que yo quería con este libro. Aparte de que sí está lleno de muchos puzzles, dejo abierto al lector el que opine si todo lo que se cuenta es verdad, si parte es verdad, si no hay nada que sea verdad. Entonces me gusta como crear expectativas, hacer finales que nos esperan. Entonces me parece súper original. Se me hace muy interesante. ¿Te vas a presentar en la FIL? Así es. ¿Sí? Bueno, ya llegué ayer, ya está ayer presentado. Ayer te presentaste. ¿Cómo te fue? Muy bien, todo muy bien. Ya la presentación oficial del libro fue hace 2 meses uh-huh. y algo en la Ciudad de México, y la verdad es que estoy muy feliz del proceso y del recorrido que lleva el libro. Además, ¿ya estás satisfecha de tu nueva vida? Pues digamos que la satisfacción... no creo que exista realmente, ¿no? Ni la felicidad en sí, sino simplemente acomodas ciertas cosas que tenías que hacer en tu vida, lo que quieres hacer, uh-huh. y lo haces siempre y cuando no hagas daño a nadie. ¿Este libro lo podemos encontrar entonces en la FIL? Lo pueden encontrar perfectamente en la FIL, en la sesión de Urano, que es la editorial, y lo pueden encontrar en cualquier librería del país realmente. Esto es muy importante para que sepan. Aquí dice que también presentaste tu video. ¿Hay algún video o solamente un libro? No, supongo que el video se refieren a que tienen un video. Tenemos un video con fotografías de aquí. Si porque videos he hecho muchos ya por las películas y las cosas y las series, pero no creo que sea la cuestión. Esto es muy interesante, la vida de Carla Gascón, que antes Carlos Gascón, que realmente debemos de leerlo, de ver todo lo que nos deja este libro, que es ojalá, muy interesante. Ojalá sí lo puedan leer, porque si es el mejor trabajo que yo he hecho en todas las facetas artísticas que he realizado. Es un libro súper original, con personajes originalísimos, y se lo dedico en una de las personas a las que se lo dedico es a Pedro Almodóvar, precisamente porque a veces cuando lo leo parece que estuviera escrito por él. ¿Cuánto tardaste en hacerte este libro? Fueron dos años de trabajo. Lo empecé en México y lo acabé en Madrid. ¿Cuánto tiempo le dedicaste?
Muchísimo, muchísimo, porque si hay una cuestión que es para escribir o para ponerte a hacer algo en serio, necesitas tiempo, dedicación y concentración. Tú no puedes ponerte a escribir en la fiesta, en la discoteca, en cuando estás en entrevistas, o sea, necesitas calma, necesitas paz para saber lo que tienes que hacer. Y sobre todo, cuando quieres contar una historia que nace de tus sentimientos, que nace del corazón, necesitas tiempo, relax y perderte. Y eso fue lo que hice, perderme. Hasta que me perdí del todo. Hasta que te perdiste del todo. ¿Cuándo terminaste este libro? Pues hace como... Lo terminé prácticamente como en enero de este año, en enero, marzo. Y luego tuve un trabajo con la editorial de correcciones, obviamente, de estilo, para pues, adaptarlo a las páginas, ¿no? Y se iba a lanzar antes, se iba a lanzar en mayo, pero estaban las elecciones, era un mal momento, entonces decidimos esperar a septiembre, que era lo apropiado, y así ha sido. Pero es ojalá tengas oportunidad de leerlo, porque realmente te va a gustar, es una maravilña. Muchísimas gracias. Es lo mejor que he hecho. Gracias y felicidades. Gracias a ustedes por recibirme. Por es un placer. Segundo libro y hay que leerlo, hay que recomendárselos a nuestro público y que lo pueden encontrar en la Feria del Libro, en la FIL. Felices fiestas. Gracias. Ya de paso, aunque queda un mes, ya hemos empezado. Muchísimas gracias. Bueno, con